Raya y el Último Dragón llega simultáneamente a cines y a Disney Plus Premier Access, y tuvimos la experiencia en Contigo al Cine de entrevistar al animador Jorge Ruiz Cano. No se pierdan esta entrevista. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Chama, ¿qué tal? Gracias por tenernos acá. qué honor estar con vos, la verdad. Soy Jocelyn Rodillo de Contigo al Cine de Honduras y quiero preguntarte, llega Raya y el Último Dragón a cines y a Disney Plus. ¿Cómo marca esto un antes y un después en la historia de la animación? ¡Wow! Súper pretencioso decir cualquier cosa, ¿no? Y es súper opinión personal, pero esto es algo nunca antes visto y súper, súper cliché, pero es un hecho desde el punto de vista tecnológico, hasta que nunca hemos visto una guerrera del sudeste de Asia de esta manera. Es un personaje, y digo una guerrera porque es tan pila, tenaz, ¿no? Y rápida. Y bueno, les dejo ese regalito, ¿no? Para que lo abran ustedes. Hay detalles que sobresalen totalmente en Raya y el Último Dragón, como el color, las dimensiones, las perspectivas, los planos. ¿Cuál fue el mayor desafío para ti en Raya y el Último Dragón? Sí, no, me encanta esa arquitectura, la vestimenta, los colores, esas peculiaridades, todas esas dimensiones, esas regiones se plasman ahí. Y desde la cámara y la tecnología es otra dimensión, ¿no? Y desde el punto de vista de animación, obviamente cada mundo es diferente y cada personalidad, porque de eso se trata lo que hacemos nosotros, es específico, de dónde viene, a dónde va mentalmente y espiritualmente y físicamente cada personaje, ¿no? Y por ejemplo, hablando de esas peculiaridades, las artes marciales tuvo mucho que ver, y los animadores tenemos una de las cosas que observamos muchísimo, la investigación, o sea, lo que hacemos es una combinación de esta imaginación, creatividad, con investigación, creatividad. Y, por ejemplo, para no soltar mucho y que esté ahí suelto ahorita, ya, por ejemplo, Namari y Raya, you know, Raya con el penca pilat y el Muay Thai de Namari, ¿no? Entonces todo tenía que ver, no es realidad, es una realidad estilizada, pero tenemos que creerlo, ¿no? Sí, por ahí va la conversa. ¿Cuál fue tu personaje favorito en el que trabajaste en Raya y el Último Dragón? Sin darnos spoiler, ¿verdad? Yo sé que no puedes dar muchos spoilers. Sí, por eso tú me ves como que, okay, déjame hablar, o sea, para dejarlos a ustedes que vean, destapen ese regalito. A mí me fascina, o sea, Namari, Raya con esa espada, los Hongis, de verdad, es que tuve la oportunidad de colaborar un poco con muchos de los personajes, ¿no? Y hay unos momentos con Sisu, ¿no? Con Sisu Datu, el Último Dragón, que es increíble. Y hablando de eso, de lo que es empujar, y cada vez que cada historia es nueva, ¿no? Nunca hemos visto a Sisu, ¿no? Cómo se mueve. Pero es un ser tan fantástico, hablando de retos y hablando de mis favoritos. Nos quedamos. ¿De aquí? Jorge, me parece que te perdimos un segundito, por si quieres decir lo último, las últimas 6 palabras. Ah, 1, 2, 3. Ahí estás, ahora sí. Ahí estás. Okay. ¿Dónde me quedé? Estabas hablando de Sisu. Okay. Todos los personajes están mermeladas, pero hay momentos con Sisu Datu, el Último Dragón, ¿no? Inspirado en la Naga, toda esa mitología, ¿no? De Asia. Ver esa mecánica del cuerpo, sobre todo siendo un ser tan fantástico, fue un reto, y bueno, también lo va a ser uno de mis favoritos. Así que ahí te contesté y no te contesté. Todos los personajes tienen algo especial, ¿sí?
Fue muy chévere, como diría Jorge, hablar con él. Así que ustedes no se pueden perder Raya y el Último Dragón en cines y también en Disney Premier Access. También recuerden visitar la cartelera en contigoalcine.com.